Hola, ¿qué tal? Buen viernes para todos. Bienvenidos a Informe 4. Estamos por Next Televisión, pantalla del Canal 7 de Personal Flow, para el centro de nuestro Valle de Punilla, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios, aquí en el centro de La Falda, para Valle Hermoso, para Huerta Grande, Jardín y, por supuesto, también para aquí, para la capital nacional del tango. Estamos en previa de fin de semana, con muchos turistas paseando por nuestras serranías, por estas localidades, disfrutando de las bellezas y, bueno, con la expectativa lógica que se genera, lo que se supone será un incremento importante en cuanto a los niveles de ocupación en estos próximos días del mes de enero. Todo esto, las actividades, todo lo que se viene el fin de lo que está pasando, por supuesto, en nuestras localidades, lo tenemos aquí en este noticiero que está comandado por nuestro director, Emiliano Costa, quien a continuación nos presenta los principales títulos del día. Ingresa al hospital un sujeto que se manifiesta como una visita de una paciente que está internada. El guardia detecta por el sistema de cámaras, como te decía, y se dirige hacia la sala de mujeres. Cuando llega a la sala de mujeres, bueno, se topa con esta noticia, donde este sujeto estaba golpeando a la paciente que estaba internada. En función, primero, de la lluvia que pasaron estos últimos días, hemos podido ver que hay parte de la vía que se llena de agua, sobre todo en la entrada de la estación, en la salida de la terminal hacia arriba, yendo hacia Huerta Grande. Y también es cierto que esa zona que estaba toda tapada, le están cambiando todos los durmientes porque estaban todos podridos. Lamentablemente todavía nadie tiene el sello del peronismo, pero bueno, nosotros armamos un grupo de amigos, armamos un movimiento que se llama Vamos Todos por la Falda, es un movimiento vecinalista. Allí tenías entonces lo más importante que tenemos en materia informativa, que no es lo único, por cierto, y te estaremos mostrando en los próximos 60 minutos. ¿Cómo está el día? Nos asomamos un poquito. Vamos a ver esta jornada, bueno, calurosa, allí en una de las galerías céntricas de La Falda, la gente tratando de refugiarse un poquito a la sombra, ¿no? Algunos, otros de paseo, por supuesto, haciendo las compras, llevando los regalos, los que están por allí, por supuesto, vacacionando en nuestras sierras, observando, bueno, qué se puede llevar, ¿no? De regalo a la vuelta a sus hogares. Con un día que, bueno, amaneció ya caluroso desde temprano y a esta hora ya tiene 29 grados 8 décimas es la temperatura que tenemos aquí en La Falda. Seguramente se va a mantener con estos valores altos también durante el fin de semana. Lo vamos a estar viendo en el extendido. Vamos a observar que seguramente las temperaturas muy cercanas a los 30 grados se van a repetir tanto sábado como también domingo y el comienzo de la semana entrante. Ideal para esto, ¿no? Para ir cerquita del río, para tener una pileta a mano, para poder disfrutar de ese refresco que significa, bueno, estar en un lugar como este, ¿no? Nuestras sierras de Córdoba. La cámara viajera de Claudio Vera mostrándonos el centro primero y después los ríos, los atractivos turísticos que tiene el centro de nuestro Valle de Punilla. Bueno, pasó en La Falda, pasó en el hospital municipal, un hombre que violó la seguridad y, bueno, fue a atacar a su pareja que se encontraba justamente en este nosocomio faldense. Vamos a charlar con el director del hospital, con Lucas Bioto, que nos cuenta los detalles. El día miércoles en horas de la tarde ingresa al hospital un sujeto que se manifiesta como una visita de una paciente que está internada. Ingresa por una puerta del consultorio de pediatría donde no entran las visitas por ahí. El guardia por el sistema de cámaras interno del hospital lo observa. Se dirige hacia... Disculpame, en primera instancia, ¿a él se le permite el ingreso? No, no. El ingreso siempre se hace en el horario de visita por la puerta principal del hospital. Él ingresa por una puerta lateral que ahí ingresa la gente de pediatría. Él hace ingreso por ahí. El guardia detecta por el sistema de cámaras, como te decía, y se dirige hacia la sala de mujeres. Cuando llega a la sala de mujeres, bueno, se topa con esta noticia, donde este sujeto estaba golpeando a la paciente que estaba internada. Bueno, manifiesta que... Pero sería una feroz golpiza, según algunas descripciones. Exactamente, sí. Por suerte se pudo detectar rápido. Fueron bastantes golpes. Ninguno le ocasionó ningún daño mayor. En eso el guardia hace la denuncia a la policía, el sujeto se da la fuga y a través de los móviles de ojos en alerta, por suerte podemos dar con este sujeto, que se procede a la detención y se lo pone a disposición de la unidad judicial.
Bien, ¿hoy esta mujer permanece en el hospital? No, la paciente ya no está en el hospital. Ese día se le realizaron los controles pertinentes, la cual la paciente estaba bien, no sufrió ningún golpe que le generara algún daño mayor. Pero bueno, como decía vos, es algo inédito que sucedan estas cosas. Doctor, se activó todo un mecanismo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la protección sobre todo de esta mujer. Exactamente, sí, ahí se da aviso, como te decía, a la policía, a la unidad judicial, violencia de género, se activa todo el protocolo interno que tiene el hospital. Doctor, imagino que satisfacción de que funcione este sistema de seguridad, teniendo en cuenta que tal vez un hecho que ocurrió con anterioridad en el hospital hizo que se reforzara la seguridad y que bueno, hoy funcionara de esta manera, ¿no? Que el cámara que el seguridad pudiera ver por la cámara, ¿no? Exactamente, Dani, hoy contamos con un sistema de seguridad muy bueno dentro del hospital, ya sea por el personal que tenemos las 24 horas de seguridad y con todo el sistema de cámaras que se ha ido mejorando internamente en el hospital, ¿no? Y bueno, y esto se fortalece ahora con el sistema de ojos en alerta que está funcionando muy bien, que gracias a ellos pudimos dar con el sujeto en la vía pública. Con este sistema, ¿creen ustedes, es suficiente? ¿No se va a incrementar seguridad a raíz de que haya ocurrido un hecho así? No, siempre estamos trabajando en la seguridad del hospital, ¿no? Es decir, a medida que uno va viendo, va generando más, pero hoy se cuenta con la seguridad a las 24 horas, con personal especializado en seguridad, cámaras en el hospital, en todos los ingresos, en el sistema de salas, pero bueno, siempre vamos viendo a ver si nos hace falta agregar o no alguna cámara y eso. ¿No es frecuente que se filtre, por así decirlo, gente en otras áreas del hospital donde no pueden ingresar? No, es más, un hecho de esto creo que sí, es la primera vez que ocurre, son muy, muy aislados, y más ahora con el sistema de seguridad, que todo paciente que entra en horario de visita, primero pasa por el personal de seguridad. Cambiamos de tema y la vuelta del tren es lo que nos compete a continuación. Finalmente llegará en enero, ¿se podrá cumplir con ese plazo previsto? Bueno, se había anunciado de que al menos una formación de prueba estaría circulando en estos primeros días del año 2023. Se lo preguntamos al legislador departamental, Miguel Maldonado. Como habrá visto Daniel, y como todos tienen la posibilidad de verlo, en función primero de las lluvias que pasaron estos últimos días, hemos podido ver que hay parte de la vía que se llena de agua, sobre todo en la entrada de la estación, en la salida de la terminal hacia arriba, yendo hacia Huerta Grande. Y también es cierto que esa zona que estaba toda tapada, le están cambiando todos los durmientes porque estaban todos podridos. Entonces, el estar tapado bajo tierra durante tantos años ha hecho de que eso esté inservible totalmente. Entonces, el ferrocarril le sigue trabajando. A veces uno, y de hecho el otro día hablaba con un amigo del tren y él me planteaba que prometieron antes de fin de año. Yo digo, a ver, pero no es que se fueron y dejaron abandonado todo. Hay trabajo que uno estipula un tiempo y finalmente ese tiempo por diferentes cuestiones va cambiando y creo que es lo que va pasando con el tren. A veces, pisando solamente con la camioneta te das cuenta que es imposible de que el tren pueda pasar. Así que bueno, se está trabajando contrarreloj o trabajando fundamentalmente la vía para hacerla transitable y para que pueda pasar el tren de prueba. Miguel, esto decididamente es un hecho concreto, o sea, no va a haber marcha atrás, que es lo que también hablaban algunos finalizando diciembre, de que se podía caer el proyecto del tren. De hecho, tengo entendido que Trenes Argentinos ya está anunciando costos de pasaje hacia la cumbre y demás. No. A ver, como siempre, mira, yo siempre digo que somos todos directores técnicos, ¿viste? Y cuando analizamos la selección que salió campeón del mundo, seguramente cada uno de nosotros lo hubiese hecho jugar de otra manera. Pero finalmente la selección salió campeón. ¿Qué digo con esto? Que todos somos opinólogos de las cuestiones. A ver, hay una decisión del Estado Nacional y de hecho se han invertido un montón de millones de pesos para que el tren llegue hasta Capilla del Monte, que es el punto final de, al menos de esta etapa que está en marcha y en proceso de recuperación de la vía. A ver, en algunos lugares estaba mejor, en algunos lugares estaba peor. Y de hecho, el tramo de la falda entre Helen Keller y la entrada con Huerta Grande creo que era el peor de toda la traza. Se sacaron arriba de 1.000 y pico de camionadas de basura, de escombro.
de todo lo que daba vuelta por la ciudad terminó allí en ese lugar. Y también, como decía el otro día, y creo que te lo dije en una nota, en todos estos años que pasaron no escuché a nadie decir, che, estamos haciendo algo que está mal, porque el Estado local avanzó sobre el Estado federal. Y bueno, y hoy hubo que poner recursos para poder limpiar y para poder descubrir otra vez la vía. Y algunos decían, ¿y por qué no le cambiaron? ¿Por qué no le hicieron por elevación? ¿Y por qué no se puede hacerla por elevación? Tiene un costo que realmente es imposible. Un kilómetro cuesta $1,000,000. Y ahí estábamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Tiene una traza hecha, una traza armada, donde en definitiva los gobiernos locales desde hace muchos años fueron avanzando sobre ese lugar y en algunos lugares lo hermosearon y en esa parte primero la llenaron de basura para después ponerle unas luces. Muy bien, cerrando este primer bloque de nuestro informe 4, momento de comida, de cosas ricas, momento de la Casona Comidas. Allí en Avenida Ferrarini 395 te encontrás como siempre con menúes muy pero muy ricos. Hoy, por ejemplo, lo que tenemos este viernes, matambre arrollado con rusa, es uno de los menúes. También hay milanesa con fritas o los clásicos, el pollo con papas al horno, el vacío con verduras. Todo esto lo podés pedir al 426-434 o también vía WhatsApp al 3548-405-515. Nos encontrás en Instagram como @lacasonacomidas. Sabemos que la perfección está en cada detalle. Blas de Rosales. Déjese tentar por nuestros platos gourmet, acompañados de una destacada selección de vinos de alta gama y bebidas para cada momento. Todo eso refleja nuestra pasión por la excelencia. Blas de Rosales, Avenida España 1320, La Falda, Sierras de Córdoba. Llegó a La Falda Óptica Poggi. Más de 20 años de experiencia avalan la calidad de nuestro servicio. Somos especialistas en multifocales, ocupacionales, monofocales en alta definición, lentes de contacto, lentes de sol con graduación. Aceptamos todas las tarjetas, mutuales y obras sociales. PAMI 100%, 9 de julio 407, local 2, La Falda. Óptica Poggi. Más que ver, descubrir. Un lugar para vestir a toda tu familia. El Garage, con prendas para mujeres, hombres y niños. Todas las semanas te sorprendemos con nuevas promociones. Con la mejor atención de siempre y todos los medios de pago, te espera El Garage. Avenida España, 597, La Falda. Búscanos en redes. La salud es todo. Por eso tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios, estés donde estés. Todo en innovación, en deporte. Por eso somos sponsors de las Leonas y Leones. Todo en odontología, en anticonceptivos, en psicología. Porque todo está cambiando. Todo para cuidar a más de 500,000 de argentinos como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales, accesorios exclusivos. Vení a conocernos, Blure Inspiraciones, Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda, 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai.
Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548-408881. Cuando los pueblos y ciudades crecen, es necesario que las vías de comunicación también lo hagan. La autovía Ruta 38 en el Valle de Punilla es el resultado del crecimiento de toda esa hermosa región turística. Ya está en marcha la primera parte, dividida en cuatro frentes de obra. Desde la variante Costa Azul, unirá en distintas etapas las localidades de Comuna San Roque, Vialemacé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Son los primeros 21.8 kilómetros del corredor, cuya segunda parte llegará hasta la cumbre. Numerosos especialistas, entre ellos 12 arqueólogos y paleontólogos, garantizan la preservación del patrimonio ancestral y cultural de los cordobeses. Una autovía segura, tanto para los vecinos como para los turistas, y especialmente para los servicios de seguridad y salud, que necesitan circular rápidamente, algo que por la ruta actual es imposible por el permanente atascamiento del tránsito. Este nuevo corredor también ayudará a disminuir la contaminación por dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, al desaparecer las aglomeraciones de automóviles. La obra, que cuenta con el apoyo de los intendentes del sector, une la seguridad con la conectividad, el paisaje con las comunidades y la historia con el progreso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. ¡Qué hermoso sol! Tan hermoso como el aire acondicionado que compré en Mocimundo. Una pintorita lo bien que anda. Como este amanecer que parece pintado. De escuchar el motor del ventilador viejo a escuchar los pajaritos. Este verano, vení a Musimundo y disfrútalo de punta a punta. Más descuentos y muchas cuotas para que tengas menos de qué preocuparte. Musimundo, parte de tu mundo. Movimientos políticos en un año electoral para la Falda, que tendrá, bueno, la primera elección de este 2023. Se están haciendo algunos movimientos. Ayer, bueno, mencionábamos parte de lo que tiene que ver con el armado de un vecinalismo de parte de Miguel Maldonado, y hay otro vecinalismo que también tiene, sería una escisión del Partido Justicialista, que encabeza Ariel Ariza, quien se presenta como precandidato a ser intendente de la Falda. Lamentablemente todavía nadie tiene el sello del peronismo, pero bueno, nosotros armamos un grupo de amigos, armamos un movimiento que se llama Vamos Todos por la Falda, es un movimiento vecinalista. Invitamos a participar a todo el mundo y bueno, ahí con la esperanza de que podamos tener un diálogo con gente como Tato Tavares, Juan Carlos Grenade, con Maya, con todos los frentes que hoy están diseminados en la ciudad, para poder a ver si logramos unificarnos y lograr un entendimiento y de ese modo poder hacer una elección realmente importante como la que creemos que se puede hacer, ¿no? Ariel, sos el primero que inicia una nota hablando de la puerta abierta y de la posibilidad del diálogo. Parece ser que estos sectores en algún momento se los vio muy quebrados y dispersos en ese camino hacia la elección, ¿no? Sí. ¿Vos crees que se puede charlar, puede haber una mesa, se pueden juntar, diríamos? Sí, yo creo que sí, se pueden juntar. Nos podemos juntar todos a dialogar, a definir propuestas, a ver qué plataforma política cada uno tiene, si la tienen, ¿no es cierto? Porque algunos ni la tienen. Y en base a eso poder decidir los candidatos realmente importantes que tiene el peronismo en sí, y hay una cantidad de actores en la política que son muy buenos y que creo que serían muy votables, digo, en este caso, ¿no? Ariel, ¿qué papel juega Miguel en todo esto, ¿no? Histórico referente, ha presentado su vecinalismo también. Si está esa mesa de café, de almuerzo, de cena, lo que sea, ¿Miguel puede estar invitado? ¿Tendría que estar ahí? ¿Crees que no?
Yo creo que no va a participar con nosotros. Primero por conocerlo, Miguel, como es, no va a ceder un ápice en absolutamente nada de sus pensamientos. Y bueno, ha tenido que renunciar al partido, supongo yo, que debe haber renunciado al partido, así que más difícil se hace todavía esa situación, ¿no? Ariel, Lucas, vamos a ir con nombres porque la gente ya los va conociendo, ahora de alguna manera también te ponen carrera a vos. Lucas quiere ser, Tato quiere ser, vos querés ser, Miguel quieren ser. Va a ser difícil ponerse de acuerdo de quién iría por candidato. ¿En esto sería lo que se suele decir en política, los números mandan, será quien mida mejor? Yo creo que sí. Hace dos semanas atrás hay una encuesta dando vuelta que se realizó y los números son muy parecidos a los anteriores, ¿no? En puestos. Yo no voy a adelantar nada porque no me corresponde, pero sí han hecho encuestas y creo que... ¿Te veo satisfecho con esos números a vos? Yo estoy contento, pero fundamentalmente estoy contento porque he trabajado con gente en todos los barrios de la ciudad, a los que reclaman que el municipio se acerque mucho más a los barrios. Vos sabés que acá hace 12 años que no se hace nada en la ciudad, ¿no? Vos fijate que dejó Marcos, se había hecho muy poco y nada. Entonces, creo que fundamentalmente hoy la ciudad necesita que la gente trabaje, ¿sí? La obra pública va a ser muy importante para los próximos años. El medio ambiente también, por ende, el arreglo acá se va a necesitar hacer sí o sí. Bueno, era algo que se veía venir, ¿no? La imposibilidad quizá de poder llegar a un acuerdo hace que, bueno, haya diferentes facciones, como así se lo preguntaba nuestro cronista Ariza, respecto de esto, ¿no? Las chances de que cada uno de ellos presenten esta precandidatura y habrá que ver finalmente cuál de todos estos recibe la venia del peronismo, ¿no? El sello del peronismo. Por ahora, este vecinalismo que se ha formado, encabezado por Ariel Ariza, una de las tantas facciones que se van formando de cara a lo que va a ser la elección del mes de marzo. Su intención de ser intendente, segunda parte de la nota con Ariel Ariza. Sí, por supuesto, hace muchos años que brego por esto. En un momento la salud me impidió hacerlo, pero bueno, ya estoy bárbaro, gracias a Dios y a la ciencia. Y bueno, dije, bueno, este es el momento para hacer algo. Hace 14 años, yo vine en el año 98, hace 24 años que vivo en La Falda, estoy radicado, tengo mi casa, no me la pagó nadie a mi casa, porque como en un momento se decía que me la habían pagado. Y bueno, todos me conocen por haber trabajado tantos años en el Automóvil Club Argentino y creo que es momento de hacer algo por la ciudad realmente importante y valorable, ¿no? Legalis, estudio jurídico, gestoría del automotor, inscripciones iniciales, transferencias, informes y estados de dominio, gestiones prendarias. Luis Edgardo Pérez, abogado, gestor nacional matriculado. Teléfono 03548-1540-0914. Mail, consultas@legalis.com.ar. Estudio Jurídico Legalis. Encontranos en Menque 74, La Falda. Hotel Edén, complejo interactivo, recreativo y cultural. Conoce la historia de un hotel que fundó una ciudad. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Actividades al aire libre, parque aéreo, ascenso vertical, tirolesas, canchas de tenis. Disfruta del teatro, museos, muestras de arte, salones para eventos, salón chino y salón imperial.
sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI, con una oferta de más de 50 carreras. Hotel Edén, La Falda, Córdoba, República Argentina. Fabricamos los mejores muebles y aberturas, hamacas, mesas de quincho con banco, 100% algarrobo, también quebracho colorado, exclusivos diseños de calidad y para toda la vida, acompañados del mejor precio y servicio de postventa. Aceptamos todas las tarjetas, promo fin de año, 10% de descuento. Maderas Chaqueñas, 9 de julio 140, La Falda. Somos AVEA Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Llegó a La Falda Pixels, todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano vení a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Acá juega el deporte. Acá juega la esperanza. Acá juega la prevención. Acá juegan las ganas. Acá juega la cultura y el encuentro. Creamos los polideportivos sociales como un espacio de integración para que los vecinos se encuentren, se diviertan, se capaciten, se sientan escuchados y protegidos. Ya construimos 50 de los 100 que tenemos proyectados para toda la provincia. Acá juega la contención y con la contención no se juega. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Ayer por la tarde los Reyes Magos, bueno, anticiparon su llegada en la localidad de Huerta Grande. Hicieron una parada allí en la Plaza de los Niños para el deleite de los más chiquitos que junto con sus familias, bueno, fueron a esperarlos, por supuesto, y a recibir las cositas lindas que siempre traen los Reyes Magos. Toda la expectativa que se genera cuando llega esta fecha tan especial. Bueno, ahí estuvimos con la cámara de Next Televisión. Ahí estuvo nuestro cronista Daniel Capdevila. Vamos a mostrarte un poquito lo que fue justamente ese momento mágico para los más chiquitos. Y vamos a escuchar también la palabra de Oscar Bolán, amigo de los Reyes Magos,
que eso nos iba a contar justamente un poco de lo que era este evento que se vivía allí en la localidad de Huerta Grande. Jueves en horas de la tarde estamos en Huerta Grande. ¿Por qué? Porque, bueno, vuelve a brillar la magia, ¿sí? Vienen los Reyes y hay una expectativa enorme. Fíjense, vamos a girar la cámara, mira, empieza el movimiento. Los chicos, la familia, los grandes también, que disfrutan de este momento tan especial, porque desde arriba en este sector van a pasar enfrente de la municipalidad. Están llegando los Reyes Magos con toda su magia, con toda su emoción, toda su alegría y, por supuesto, la expectativa, sobre todo de los más chiquititos. Bueno, enorme alegría, ahí los colaboradores de los Reyes Magos también, los Reyes Magos, mirá. Tomá, agarré los dos en el aire, ¿eh? Bueno, ¿cómo venimos? Dando alegría a los chicos. Como siempre, la alegría y eso es lo que llena. Disfrutándolo ustedes también. Por supuesto, sí. Como siempre, como todos los años. Bueno, querríamos subirnos nosotros a ver si nos podemos subir para ir con los Reyes, pero vamos a cagar un golpe. Bueno, compartiendo la alegría y la llegada de los Reyes. Sí. Bueno, estamos medio serios acá, pero bueno, sí, imagino que había mucha expectativa. Sí, sí, me imagino que sí. Allá están los otros dos. Bueno, y es lindo para los grandes y para los chicos también. Sí, también. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí están, mirá la gente disfrutando, tratando de llegar cerquita. Señora, ¿feliz? Sí, muy contenta, como siempre, todos los años. Es lindo que pasen los Reyes, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un significado muy especial para los grandes también. La verdad que sí, sí. Muy felices los niños. Es revivir la magia. ¿Contenta? Sí. ¿Sí? Mira cuánto llevas. Dos turrones te llevas. Sí. Bueno, felicitación. ¿Contenta por los Reyes? Sí. ¿Esperaban mucho o no? Sí. ¿Sí? ¿Un rato? Señora, ¿contenta por la llegada de los Reyes? Sí, por mis niños. La primera vez que la traigo a la nieta, que vea. Oh, o sea que realmente especial esta tarde. Especial, le puede sacar una foto además con uno de los Reyes, así que estoy contenta. Está bueno cómo se vive la magia, tanto de chicos como para los grandes también. Para los grandes, sí, la verdad que sí. Bueno, muy lindo. Felicidades, ¿eh? Gracias. Bueno, acá tratando de organizar el momento, maestro, contento por la llegada de los Reyes, valió la pena. Muy contento, ¿no? Muy contento y sobre todo porque estoy con mis nietos, lo mejor. Bien, los muy bien disfrutar. Organizado, los felicito de corazón. Bueno, bueno. Muy bueno, los felicito. Es lindo para los chicos, pero para los grandes también. Para los grandes también, retrocedemos. Bueno, ¿usted, señora, contenta también? Feliz, feliz, y más que vengo a Huerta Grande desde muy chica. Emocionada, mira qué lindo, bueno, pero está bueno que se emocione. Me encantan esas lágrimas porque tiene ese significado especial. Seguro, seguro. Además que Huerta Grande está divina, bueno. Realmente, lo felicito. Bueno, que disfruten. Gracias. Gracias. Por supuesto, es un regalo de ilusión para los chicos y un deseo de una feliz fiesta para toda la familia, como lo decimos cada año que lo hacemos. Hace muchos años que hacemos esto y la carita de los chicos vale el esfuerzo. Agradecemos el apoyo a los municipios de La Falda, de Huerta Grande, que nos regalan la golosina para poder entregársela a los chicos. Bueno, y vos lo decías, Oscar, importante ver esto, ¿no? La alegría de la familia, no solo de los chicos. Por supuesto, esto es para toda la familia. Y los chicos se pueden sacar la foto con los Reyes y pueden recibir el turroncito. Bueno, Eterno agradecimiento a ustedes que hacen esto todos los años. No, por favor, es un placer para nosotros. Gracias. Es una caricia al alma para nosotros. Bueno, qué lindo momento, ¿no? Y decíamos, emociona obviamente a todos, ¿no? No solamente a los chicos, sino veíamos allí gente grande que también disfruta de cuando los Reyes Magos, bueno, traen toda su magia y así lo hemos vivido allí en Huerta Grande. Cambiamos de tema, nos venimos a La Falda, que, bueno, tendrá la inauguración en el día de hoy de una muestra fotográfica a cargo de la fotógrafa Luciana Leiro. Se trata de una muestra llamada De Puertas y Colores, que va a estar expuesta en esta temporada de verano allí en el espacio del Hotel Edén. Charlamos con Luciana Leiro, esto nos cuenta. Sí, va a estar a partir de hoy a la noche en el horario de visitas, digamos, de funciones teatrales del Teatro Edén. Y bueno, van a estar expuestas en la galería. Bien, contame, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, hemos visto varias de tus colecciones y en este caso, obviamente, vamos a encontrar puertas, pero no cualquier puerta, ¿no? Bueno, esta en particular es un estreno, es una exposición que estoy estrenando ahora, que en realidad es un ensayo fotográfico. Se llama De Puertas y Colores
y bueno, viene a contar un poquito toda la magia que hay detrás de las puertas de colores, ¿no? Y por qué siempre solemos pintarlas de marrón y a veces los colores connotan otras cosas. Bueno, estuvimos viendo allí algunos avances que has publicado precisamente por el anuncio de la muestra, donde hablas de este tema, de la magia y el significado sobre todo de los colores, ¿no? Sí, esto surge en realidad de una curiosidad mía, viajes que hice, que empecé a ver que las puertas de colores, bueno, me llamaban más la atención, las empecé a fotografiar y luego de eso vino todo un trabajo de investigación donde descubrí un montón de cosas, por ejemplo, que las puertas de colores son milenarias y que todas tienen un significado espiritual, algunos religiosos. Otros a lo mejor son referidos a las culturas. Bueno, en todo eso lo empecé a investigar y también escribí un ensayo. Bien, bueno, y saber, recién lo decías, ¿no? Que hay puertas de todos lados, no solo de Córdoba, que ahí tiene lugares que hay puertas bellísimas, sino también de Cuyo, del norte del país. Sí, en realidad son puertas de Argentina, de varias provincias de Argentina. Y la particularidad que tienen algunas, no todas, es que están fotografiadas en lugares no convencionales, que fue lo que explico que me llamaron más la atención aún. Son descubiertas por vos de alguna forma, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, Luciana, ¿esto va a estar durante qué tiempo allí en el Teatro del Edén? A partir de esta noche la pueden visitar en los horarios de... Bueno, el Edén Hotel tiene una amplia grilla este verano de obras. Y está todo durante todo enero y febrero. Bien, la muestra en sí no tiene costo, o sea, con solo ingresar al hotel o ingresar al teatro ya lo podemos disfrutar. Sí, exactamente, incluso si hacen la visita guiada diurna o van a visitar el hotel, si le dicen a los chicos se las pueden abrir y la pueden visitar de día también. Bueno, invitar, lo último, a que disfruten de Puertas y Colores. Bueno, quedan todos invitados a ver esta exposición distinta porque es un ensayo fotográfico. Está de estreno, o sea, es inédita, es una obra mía inédita, que también tengo proyectado exponerla en las siguientes localidades. Y, bueno, agradecer al Grupo Edén que siempre me convocan amablemente. Amoblar, muebles para tu hogar. Tenemos gran variedad en sillones, conjuntos somieres y juegos de comedor. Consulta precios por cantidad y promos con tarjetas de crédito. Importantes descuentos de contado efectivo. Búscanos en las redes como Amoblar Valle Hermoso. Envía info al 3548 414 901 y recibí todas las promociones. Encontranos en Avenida San Martín 1100, frente al Mariano Max de Valle Hermoso. Como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora, estamos más cerca tuyo. La Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos. Bulonería, electricidad, ferretería y agua. Herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. Cooperativa La Falda. Obras 2022. Mantenimiento del tratamiento terciario de la planta de desagües cloacales de La Falda. Esta planta modelo es una de las tres únicas de la provincia con este importante proceso. Este mantenimiento fundamental no se realizaba desde hacía 4 años, siendo lo óptimo una vez al año. La obra se encuentra finalizada y la planta funcionando al 100% en vista a la temporada de verano, recibiendo un promedio diario de 6.000 metros cúbicos de efluentes de Villa Sardino, Huerta Grande y La Falda. Seguimos avanzando, brindando calidad de vida, acompañando el crecimiento sustentable de la región y protegiendo el medio ambiente. Cooperativa La Falda. Operamos servicios públicos.
trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Temporada 2023 en La Falda. La Falda bajo las estrellas. Food Truck and Music en Descanso Edén. Escenarios rotativos. Enero con Dúo Fauque, Marcelo Santos, Paraguay, 2 más 1, Cucuza Castielo, Santos, Ángel Martín, Ángela Navarro, finalista de La Voz Argentina, Mil Nombres, Orquesta Escuela Municipal de Tango, Destino San Javier. Febrero con Leandro Ponte, Los Calientes, Nahuán, Los Pachecos, La Franela, John Deca, Alejandro Lerner, La Banda del Grillo, Melodyne, Trajinante, Carnaval con El Polaco y el gran cierre con Maratón Nocturna y Playmobil. Muchos artistas más. Temporada 2023 en La Falda. Qué hermoso sol. Tan hermoso como el aire acondicionado que compré en Musimundo. Una pindorita lo bien que anda. Como este amanecer que parece pintado. De escuchar el motor del ventilador viejo a escuchar los pajaritos. Este verano, vení a Musimundo y disfrútalo de punta a punta. Más descuentos y muchas cuotas para que tengas menos de qué preocuparte. Musimundo, parte de tu mundo. El evento Elefante Nómade vuelve a Villa Yardino, pero en este caso con una locación especial. Se va a estar realizando en el predio del Conas Rugby and Hockey, allí en el barrio Vertientes de Tea. Va a ser el día 14 de enero. Se trata de un evento multicultural que tiene muchas aristas más que interesantes para que la gente pueda disfrutar del mismo. Pero para enterarnos de todos los detalles, charlamos con la artista y organizadora Julieta Guibaudo. Fue una propuesta, una autogestión de 29 artistas que se dio el año pasado con mucho esfuerzo y entrega, y este año, gracias al apoyo de Cultura de la MUNI y la Municipalidad de Villa Yardino, lo estamos llevando a cabo de manera mucho más fluida, con una entrada libre y gratuita y en un predio precioso que es el CONAS, que nos ha recibido bárbaro como para empezar a gestar todo esto. Así que felices. Juli, ¿qué podemos contar de Elefante Nómade? ¿Qué es? Mira, Elefante Nómade es una, como un deseo de que se abra un espacio de arte alternativo en Punilla, que ya se está dando y que la gente lo está entendiendo cada vez más, porque es una propuesta bastante difícil por ahí de comunicar. No es un formato de festival convencional donde uno capaz, que viste que sabes que hay un escenario con música y alguna situación donde hay algún otro tipo de conversación con las ramas del arte, sino que esto es, por ahí lo que propone es algo, un desafío para todos nosotros, inclusive, que es hacer convivir los distintos lenguajes del arte, como es la pintura, la fotografía, las letras, el campo de las ideas, porque estamos convocando también a la participación de personas que no solamente están en el arte, sino en el área de las ideas, como es la gente que está en la economía circular o las asociaciones solidarias con ciertas causas. Y básicamente lo que se hace es montarse distintos tipos de escenarios artísticos o culturales en escenarios naturales y convivir con la naturaleza y con ese intercambio de ideas y de situaciones artísticas donde la gente no es público, un público pasivo, sino de que también está de alguna manera interviniendo cada situación que se va dando. Este festival comienza a las 18 horas con propuestas de recorridos libres, propuestas en simultáneo, donde la gente va llegando, comienza puntual, a las 18 horas va llegando y puede ir eligiendo su ruta. Le llamamos la ruta del elefante nómade, porque en ese nomadismo vos podés elegir si querés hacer arquería meditativa con David Olarte o querés participar también, podés ir y venir, ¿no? Y estar un rato en cada lugar. Iniciación a la astrología maya con Antonella Calcetti, que te va iniciando y te va contando cómo descubrir las energías que tenés a partir de este calendario. Tenés una ronda de cuentos
con Marcela Ganapol, que es muy conocida y muy querida por todos nosotros, y que a su vez ella invita a un grupo que se llama Vení que te cuento. Es una ronda donde la gente puede sentarse y también de manera activa tiene 5 minutos para contar un cuento. Después también hay una muralista, Jaela Irasca, que va a pintar en vivo desde las 18 horas hasta que termine el festival un mural de una dimensión importante. Hay una experiencia sonora de objetos y auriculares que lo guía Diego Clark, donde la gente puede sentarse en una ronda, manipular objetos junto con él y crear situaciones sonoras. Y a partir ya de las 20 horas, vamos a dar inicio a la parte del escenario más grande. Son 2 escenarios, uno más grande y uno más pequeño, donde se van a ir alternando intervenciones de artistas que no son músicos con los conciertos. Ahí la gente pone su reposera, su manta, lo que haya llevado para estar cómodo, el equipo de mate, lo que quiera, y se sienta a disfrutar de los espectáculos musicales y las intervenciones. Todo esto se va dando de manera sincronizada, en diálogo con el público, desde las 18 horas hasta la medianoche, así que bueno, es una propuesta extensa, pero variada, pero muy abierta a los gustos, ¿viste? De la gente. Y muy exclusiva, muy única. Juli, nos queda decir el día, invitar a la gente a que participe de este hermoso evento que tiene Jardín ahora. ¿Cómo no? Mira, es el sábado 14 de enero en el Conas Rugby Hockey Club a partir de las 18 horas con entrada libre y gratuita y con servicios de food truck de comidas y bebidas variadas. Así que la gente, les pedimos que cuando se acerquen lleven una reposera, una manta, para acomodarse frente al escenario y que lleven su equipito de mate. Dejamos de momento la información local para adentrarnos en lo que sucede a nivel provincial, nacional e internacional con las tapas de los diarios. Empezando por La Nación, el primero de los periódicos que compartimos, en tapa: para la oposición, el juicio a la Corte es infame e impide cualquier acuerdo, es el título destacado. Lo expresó a través de un comunicado del interbloque de los senadores de Juntos por el Cambio. Otro de los títulos destacados tiene que ver con el último adiós a Benedicto XVI, austeridad y emoción en el adiós. Es lo que titula justamente el diario La Nación, los dos títulos más destacados. También aparece la despedida de Leloutier después de 55 años de escenarios. Vamos al diario Clarín, los títulos de tapa en este periódico. Moró dice que usará la Comisión de Juicio Político en su ataque contra la Corte. Es el título más importante que tiene el diario Clarín allí en portada, que tiene allí en tapa. Sin los votos para el enjuiciamiento al tribunal es justamente la volanta que tiene el principal título del diario Clarín. También aquí aparece la despedida a Benedicto XVI, el día en que un papa despidió a otro, es el título que utiliza Clarín. Al cabo de un velatorio de más de 3 días, Francisco encabezó los solemnes funerales de su antecesor Benedicto XVI. Pasamos al diario Página 12, La Santa Fe, es el título destacado y tiene que ver con el hecho sucedido justamente en esta provincia. La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Regional Santa Fe, pidió que se investigue a la ONG Grávida por haber obstaculizado el derecho a interrumpir el embarazo de una niña de 12 años que había sido violada por su padre, quien terminó detenido. Títulos ahora del diario La Voz del Interior, y se habla de los siniestros viales, ¿no? Subió la cifra anual de muertos. En la provincia de Córdoba hubo 375 víctimas fatales en 2022, esto es 49 más que las registradas en 2021. Otro de los títulos en el diario La Voz habla de, bueno, el comienzo de la Córdoba Festivalera con el Festival Nacional de la Doma y el Folclore de Jesús María. Jesús María está de fiesta. Empieza el Festival de la Doma con Jairo y con Abel Pintos, más la típica jineteada. El otro título tiene que ver con la política. Massa sumó a Ele Tore en un guiño a Córdoba. El exministro de Schiaretti va a presidir la Casa de la Moneda. Títulos entonces de los principales periódicos de la Argentina que compartimos aquí en Informe 4. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con el último bloque y con datos del tiempo en el noticiero de Punilla. Oh, why not?
¡Atención, chicos! ¡Escuchen, familias! Tren Fantasma en la Casa del Terror. Además, calecita, pista de autos chocadores, samba, gusano loco, barco pirata, simulador espacial y muchos juegos más. También contamos con servicio de comidas rápidas, bebidas y los deliciosos pochoclos acaramelados de Popcorn. Desde el 25 de diciembre hasta el 10 de marzo, abriremos todas las tardes de 18 a 2 de la mañana. Los esperamos en calle Río Negro 311, a 50 metros de la terminal de ómnibus de La Falda. ¡No se lo pierda! El arquitecto del universo ha diseñado en Valle Hermoso un lugar increíble. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Un lugar de magia y encanto. Dormís con vista al Río Grande de Punilla. Visitas guiadas, excursiones, senderismo, cabalgatas, escaladas en roca, recorrido por túneles. Para quien nos visite, reconforte el cuerpo, la mente y el alma. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Conectate con la naturaleza y vení a conocernos. La Casa de las Aberturas. La mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio. Algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena. Puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas. Avenida España, 884. La Falda. Una marca legendaria para tu mejor descanso cotidiano. Springwall. Ahora, desde Dormite Joaquín, siguen proponiéndote calidad y tecnología para tu bienestar. Seguí descubriéndonos y descansá como te mereces. Dormite Joaquín, Avenida España 242, La Falda, 03548-422239. Seguinos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Arrancamos el noti hablando del calor, ¿no? Que invade nuestra Sierra de Córdoba. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo se viene el fin de semana? Lo conocemos con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensal. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensal, auspicia el tiempo. Bueno, tenemos 30 grados 3. Estamos por encima de la máxima anunciada para el día de hoy, con vientos que soplan leves del este y el cielo con algunas nubes, muy poquitas, prácticamente despejado. Para el fin de semana, bueno, ¿qué tenemos? Mañana 17 de mínima y 31 de máxima. El domingo, parecido, 17 la mínima también,
30 grados la temperatura máxima, se mantienen los vientos del este. El lunes no varía demasiado, salvo que los vientos soplarán del noreste. La mínima será de 17 y la máxima de 31, se mantiene cierta nubosidad. Ya para el día martes veremos un cambio, un cambio por lo menos en cuanto a la probabilidad de que pueda haber algunos chaparrones. Hay un 70% de probabilidad de lluvias que podrían darse sobre todo en las últimas horas del día. Va a haber rotación de vientos al noroeste, aunque las marcas se mantienen muy elevadas en cuanto a las temperaturas. Mínima de 19 y máxima de 32. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Es el momento de la despedida, de cerrar esta edición de día viernes. Por supuesto, pueden volver a vernos a la hora 18, a las 20 y a las 23. Repetimos, informe 4, aquí por la pantalla de Next Televisión. Estamos en YouTube, también desde allí nos podés ver, Next TV La Falda. Buscanos, suscríbete y entérate, por supuesto, de todo lo que mostramos en nuestra pantalla. No solamente en el noticiero, sino también en el resto de los programas. Estamos en redes, para estar en contacto, Facebook, Next TV La Falda, Instagram, arroba Next TV La Falda o nuestro celular habilitado para que vos nos dejes tus mensajes, el 3548-569024. Nosotros cerramos esta edición de viernes, por supuesto, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, a disfrutar de la enorme propuesta que tenemos en cuanto a actividades culturales, deportivas y recreativas en el Valle de Punilla, además de los habituales atractivos paisajísticos. El reencuentro será el próximo lunes a partir de las 13:30, cuando con la conducción de Luis del Seme nos reencontremos en nuestro informe 4. Un abrazo grande y muchas gracias por la compañía.